En la noche de los tiempos, las tres diosas, Din, Nairu y Farore, crearon todos los seres vivos que existen en Hyrule. Los habitantes de este mundo vivieron en paz y armonía durante años, pero un día un conflicto estalló entre ellos. De entre estos seres que vivían en la luz surgieron algunos capaces de dominar la brujería oscura. Estos fueron conocidos como los intrusos. Conocedores de la existencia del reino sagrado y de la Trifuerza, los intrusos intentaron hacerse con el poder sagrado y crearon la sombra fundida. Un objeto que almacenaba gran parte de su magia oscura. Así pues, intentaron someter al reino de la luz con su magia oscura. Pero cuando parecía que los intrusos se harían con la victoria, las tres diosas de oro enviaron a tres de los cuatro espíritus de luz a sellar la magia oscura de estos magos. Así pues, fragmentaron la sombra fundida en cuatro partes y sellaron a los intrusos junto a una de las partes de la sombra fundida en el reino del crepúsculo. Un mundo paralelo que servía de prisión para aquellos magos oscuros. El tiempo pasó para esos intrusos hasta que se convirtieron en los Twili, una raza crepuscular con un sistema jerárquico y monárquico propio. Así pues, la única conexión que quedó del reino del crepúsculo con Hyrule fue el espejo del crepúsculo, que solo podría ser destruido por el auténtico gobernante Twili. ¡Hey! ¿Qué pasa, Colox? Yo soy Rickson y esto es la astronave de Mario. Hoy, aunque no os lo creáis, no solo vamos a hablar de la historia de Zan, como muchos pensáis, sino que también vamos a ver un poquillo por qué es uno de los antagonistas más interesantes de toda la saga Zelda, con uno de los desarrollos psicológicos más bestias de toda la saga. Por cierto, si te mola este tipo de contenido que estoy haciendo en el canal, no te olvides de apoyarlo suscribiéndote y dándole a la campanita para que te notifique de todos los vídeos que hago. Dicho esto, Colux, vamos con la historia de uno de los villanos que más me gustan de esta saga. Desde su nacimiento, Zan ya era diferente a todos los Twili. Este parecía no haber aceptado el destierro de su raza y albergaba un sentimiento de ira contra el Reino de la Luz. Siempre buscó conquistar Hyrule en venganza por todo lo que les hicieron a sus ancestros. Eventualmente, Zan sería candidato para gobernar a los Twili como su monarca, pero en su lugar sería elegida Midna como su auténtica gobernante, ya que el primero poseía un deseo de poder tan inmenso que seguramente los Twili pensaron que sería negativo para su gobierno. En ese momento, Zan caería en una depresión que lo enfurecería y haría que perdiese el control, dejándose llevar por sus ansias de poder y acercándose a Ganondorf, que había sido sellado en el Reino del Crepúsculo por su intento de hacerse con la Trifuerza durante los eventos de Ocarina of Time. Ganondorf se hizo pasar por un dios prometiéndole a Zan poder, inmortalidad y la posibilidad de hacerse con el trono del Reino del Crepúsculo. Sin saber que estaba siendo engañado y cargado de ira, Zan aceptó el trato con Ganondorf y se puso su mítica máscara metálica como símbolo de su ascenso al poder. Tras esto, usurpó el trono lanzando una maldición a Midna y convirtiéndola en una especie de duende. Y así fue como el usurpador se proclamó Rey del Crepúsculo. Con su ascensión al trono, Zan selló los tallos para que el mundo quedase totalmente sumido en la oscuridad y convirtió a los pacíficos Twili en una raza monstruosa y oscura que obedecía a su voluntad, llamados Seres de las Sombras, llevando así a la raza Twili a la decadencia. Con su propio ejército de Seres de las Sombras y las huestes de Ganondorf, Zan abrió un portal hacia Hyrule, donde sin casi dificultad consiguió abrirse paso hasta el castillo de Hyrule y le ofreció a Zelda la posibilidad de o salvar a su reino o morir. Así fue como Zan empezó a sumergir a las diferentes comarcas del reino de Hyrule en el crepúsculo, convirtiendo a todos sus habitantes en almas. Pero con lo que no contaba Zan era con que Link, el héroe elegido por las diosas, se encontraría con Midna, y tras muchos sucesos conseguirían echar el crepúsculo de las diferentes comarcas de Hyrule, consiguiendo los diferentes fragmentos de la sombra fundida y así devolver el poder a los espíritus de la luz. Pero fue justo cuando consiguieron todas las piezas que Link se encuentra cara a cara con Zan por primera vez. Aquí vemos a un Zan serio, incluso escalofriante. Nos sentimos hasta pequeños al lado de su poder inmenso mientras casi acaba con Midna. Y es que hasta que Zan realmente creerá que su poder puede no ser suficiente contra el poder de Link, que no perderá el control y los nervios. Y durante todo el periplo de Link y Midna y hasta que estos consigan reconstruir el espejo del crepúsculo y adentrarse en el palacio de Zan, consiguiendo restablecer la luz de los tallos y devolviendo la forma natural a los Twili, Zan irá mostrando su auténtico ser, su forma más primitiva, instintiva y animal, que demuestra que en el fondo no es una figura imponente y escalofriante, sino que es una criatura alocada y surrealista.
aspecto que podemos ver perfectamente reflejado en la batalla contra este, donde le veremos en multitud de situaciones cada vez más surrealistas e incluso infantiles. Tras ser derrotado a manos de Link, Zan le confiesa a Midna que no podrá recuperar sus poderes a menos que Ganondorf sea derrotado, y tras esto, Midna, cargada de furia y con el poder que emana de la sombra fundida, decide acabar con la vida de Zant lanzándole 3 dardos mágicos salidos de su pelo. Mientras el tirano de las sombras muere en su trono usurpado dejando un grito de agonía, su reinado sobre el mundo del crepúsculo y su tiranía sobre el pueblo Twi'li termina para siempre. Y poco más se puede añadir de la historia de este gran villano, un alma en pena llena de ira que llevó a su pueblo a la perdición y terminó muriendo en el trono que tanto deseaba. Colox, hasta aquí la historia de Zant. Espero que os haya molado muchísimo y muchas gracias por el apoyo que le dais a los vídeos, que sé que no es mucho, pero que realmente para mí es muy importante. Nada más, Colox, espero que os haya molado este pequeño formato de la historia de, que estoy intentando matizar en la saga Zelda, que creo que es bastante interesante como modo de enciclopedia celdera. Y nada más, yo soy Rickson y nos vemos en la próxima, aquí, en la astronave de Mario.